¿Qué pasa, lobos? ¡Au! Bienvenidos a este nuevo video. Pues, lobos, sí, señores, hoy les vengo a traer un pequeño mini vlog. Y si se pregunta por qué estoy enfocando a mi gato, bueno, a ver, todavía no les puedo enseñar mi cara, ¿eh? Así que él va a ser el responsable del video, sí, señores. Él va a ser el responsable del vídeo para que pues no se sientan solitos. El día de hoy vengo a hacerles, por así decirlo, un unboxing de mi nuevo PC. Debido a que por ahí me dijeron que lo enseñara, pim pam, estuve un ratico en la máquina hablando con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vengo a enseñarles el humilde PC. A ver, no se vayan a imaginar que es algo bastante grande, ¿eh? No se vayan a imaginar que es algo bastante grande porque tampoco lo es, ¿eh? Es algo humilde, ¿eh? Es algo humilde. Así que vamos a acompañarme a esta aventura. Aquí unas frutillas, como pueden observar. Y un... Bueno, no pregunta para qué es el papel, ¿eh? Así que comience la magia. Un pequeño mini bromis, ¿eh? Ahora sí, que comience la magia. Espero que se vea bien, ¿eh? Vamos entrando. Oh. Pues lobos, como pueden observar, pues nada más ingresando a mi humilde habitación, tenemos un pequeño aro de luz. Aquí todo guapo, solamente le puse las lucecitas estas para que se viera así guapetón en el momento, ¿vale? Aquí como pueden observar, tenemos un... Bueno, es un monitor decente, es un monitor decente de 24 pulgadas de 165 Hz. Un teclado humilde, es un tecladito humilde ahí, pim pam. Un mousito a mí aquí humilde, un poquito aquí la alfombrilla, pim pam. Y tenemos, obviamente, la maravilla de la PC, que como pueden ver, tenemos una 3060 y otros más componentes ahí que no tengo idea. Yo casi de PCs no sé. Y como pueden ver, acá ya está bien guapetona. Tenemos a el causante de este vídeo. Así que ten mucho cuidado, Mikis. Ten mucho cuidado. Y pues obviamente tenemos el morronón de cajas que no he organizado porque soy un vago. Sí, señores. Aquí está el montonazo de cajas. Que es que no sé en dónde ponerlas. No sé en dónde ponerlas. Así que como pueden ver, también tenemos una pequeña waifu en movimiento. Y pues bueno, sería un mini unboxing, por así decirlo. También aquí tengo una mini camarilla, donde seguramente me verán haciendo streaming y así compartiendo con ustedes en directito y pim pam. Tengo unas pequeñas aquí bocinas, obviamente para escuchar. Y pues listo, ahí vamos poco a poco. Todavía me falta comprarme, por así decirlo, el micro y pues alguno que otro detalle más. Así que bueno, ahí tenemos al Michis observando un poco. Lo tengo que alejar porque los pelos, madre mía, ¿eh? Así que mis lobos, bueno, espero que les haya gustado este pequeño videíto con una PC, bueno, es una PC decente, pero también humilde, ¿eh? Así que mis lobos, muchísimas gracias por este unboxing. Me gustaría que me dijeran aquí abajo en los comentarios qué les parece mi PC. Y muy importante que me ayudaran a encontrar un nombre para eso. Sí, señores, porque esta PC se merece un nombre. Así que bueno, por aquí los estaré leyendo. Y muy importante que me dejen en los comentarios qué clase de juego les gustaría que realice. Puede ser un juego de terror, puede ser un Fortnite, un Fall Guys, lo que ustedes quieran, un Minecraft, una serie de Minecraft, lo que ustedes quieran. Y obviamente, no se me vaya a olvidar que habrán varios eventitos otra vez en Abakin, obviamente porque no los voy a dejar solos y pues bueno, ya pensaré, ya pensaré. Así que Michis, tú eres la cara del vídeo, por favor. Despídete de la gente. Bueno, él está ahí observando la cosa. Observando la cosa. Así que, Michis, a través del aro, despídete. Muchas gracias por
estarme acompañando durante todos estos meses que no estuve, bueno, que no estuve subiendo vídeos, pero por una muy buena razón, ¿eh? Y es porque obviamente pues estaba trabajando muy duro para poder comprarme, bueno, esta PC y pim pam. Así que, lobos, espero les haya gustado. Nos vemos muy, muy, muy pronto con un excelente juegazo, posiblemente a Bakken o posiblemente un Fornite con subs. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así que, un saludito, lobos. All it takes is one glance, and I am taken back. I am under a spell every time that you are near.